Gustavo, y finalmente quería aprovecharte para preguntarte qué te parece la continuación de las conferencias de prensa diarias y su dinámica interna. ¿Qué te han parecido? Creo que, vamos a ver, esto es bastante complejo porque resulta un elemento de carácter técnico, ¿verdad? En términos de la comunicación política. La comunicación política, Randall, tiene, bueno, vos lo sabes, pero nada más para efectos de la audiencia, tiene tres elementos sustantivos. Los datos, ¿verdad? Lo que se conoce como los objetivos de carácter cognitivo, todo lo que son datos, ¿verdad? Números duros. La segunda parte es la parte afectiva, la parte emocional, ¿verdad? Que tiene que comunicarse también. Y la tercera parte son los llamados a la acción. Respecto del tema de salubridad, el gobierno ha trabajado relativamente bien en aportar los datos, en ser, digamos, en aportar elementos que son importantes. Don Daniel, cada vez que dice, ¿verdad? Hace un llamado muy emotivo a que por favor se unan o por favor, ¿verdad? Cumplan. Y el llamado a las acciones, ¿verdad? Hay acciones concretas que tienen que ver con las restricciones, que tienen que ver con el distanciamiento social, que tienen que ver con el confinamiento, etcétera, etcétera. Digamos que ahí ha estado regularmente bien. Entonces uno podría darle un check. Lo que pasa es que esos tres elementos mutan con respecto o cambian o deberían cambiar con respecto al entorno. Entonces no se puede comunicar siempre lo mismo, no se puede comunicar siempre igual, porque caemos entonces en una suerte de letanías que lo que hace es que adormece, en el mejor de los casos, a la ciudadanía, ¿verdad? O en el segundo caso, digamos, que se vuelve irrelevante. Que esto, no estoy diciendo que haya responsabilidad única del gobierno, pero hay una cuota de responsabilidad de que conforme se vayan aflojando las medidas o se aflojaron las medidas, el aumento en el número de los casos también tiene que ver con una mala comunicación desde ese punto de vista porque no se cambió la comunicación. La comunicación tuvo que haber cambiado conforme se iba estando en los diferentes niveles de la curva y conforme iban aumentando en el segundo nivel de la curva. No se puede comunicar siempre igual. Tiene que haber también, si aflojamos en medidas, entonces restringimos en términos de información, hacemos un llamado todavía más vehemente para que efectivamente el aflojar en una cosa no significa que se afloje en otro, ¿me explico? Entonces, de nuevo, el habernos sometidos a estas letanías diarias, lo que hace es que complica la situación, lo que hace es que también distrae a la población y lo que hace también es que hace que la población de después simplemente le pase inadvertido o incluso lo evite hasta escuchar. En un momento, usted y yo estábamos pendientes en los primeros días de cómo iba el asunto. Hasta cierto momento. Ya después es más de lo mismo. Ya después uno lo que espera son números más, números menos, es la misma situación. Entonces, bueno. ¿Qué hago? ¿Qué debemos hacer en términos de lo práctico, de lo operativo, todos los días para que eso no suceda? No puede seguir saliendo las mismas vocerías, no pueden seguir saliendo los mismos resultados, no pueden seguir saliendo las mismas formas. Perdón, todo esto tiene que cambiar en la medida en que cambian también las circunstancias del país. Igual, muchas gracias por enseñarnos tu casa, Gustavo. No, no, con mucho gusto. El techo. El techo, por lo menos. Te agradezco Sí, muchísimo, sí, sí. Gustavo. No, no, un placer, Randall, como siempre. Un gusto estar con vos y con toda la población que te seguimos. Gracias, Gustavo.